my party. We're just getting started. A life is a dream or a nightmare starring. Hand me a drink, cause I think I'm going all in. Get me a shrink who can catch me when I'm falling. Cover up my scars, flip the handlebars. Crashing in my car, wake up in a bar. Or I'll be a superstar, just on my avatar. This world is so bizarre, empty out the reservoir. Yeah, I'm taking six shots, yeah, straight to the face. And I wanna get lost, I'm sick of this place. Don't know how to stop when I'm feeling this way. So I'm taking six shots till I'm feeling okay. I think I'm going crazy, don't think I'll get on safe. So I'm taking six shots all straight to the face. I'm taking six shots, are you coming with me? I'm taking six shots, yeah, straight to the face. And I wanna get lost, I'm sick of this place. Don't know how to stop when I'm feeling this way. Buenos días, un día más. Hay panda y las Canarias y muchos rodeos. Saludos para todo el mundo, para los que me quieren y para los que me odian. Pero la educación primero que todo. Qué bien me cae Carvajal, tío. Qué bien me cae, así, con tres cojones. Y sigue la gente jodiendo arriba de ti. En vez de caerle arriba al Sánchez, que tiene este país una mierda, ahora salen los que no tienen visualización, los que no tienen visibilidad. La gente que estaba olvidada, los que están taponeados, se enganchan a ti, que eres campeón de Europa y campeón de una pile copa. Y se enganchan a ti para eso, para llamar la atención. No es mi caso. Te estoy felicitando por campeón y te estoy diciendo que estoy contigo a la que sea. Muy bien por ti. ¿Por qué tienes que adular a un presidente que no lo está haciendo bien con el resto? Igual te puede gustar a ti el presidente, pero tú eres de este pueblo, de este país. Tú representas a España con los colores, con los escudos. Y eso es lo que vale. Lo que has hecho tú es un símbolo con mucha educación, con mucho principio, con férreo, ahí como tiene que ser. Hay deportistas que siempre están diciendo, yo no me meto en esto, yo no me meto, defendiendo la libertad y defendiendo la democracia. Y después lo fichan por allá, por los países sin democracia, y van corriendo atrás de las pesetas y de los billetes. El que lo quiera coger, que lo coja. A partir de eso arrancamos. Déjame tu like, déjame, tócame una campanita y déjame tus likes y déjame tus opiniones. Si quieres expresar las opiniones, quieres desenvolver tus opiniones, quieres dar, además de opinar, quieres decir alguna otra cosa, agregar alguna cosa, o quieres interactuar, pues ahí está mi correo, ahí tienes mi canal. Y nada, Taipan de Islas Canarias transmitiendo para el archipiélago canario, para España, para Europa y para los demás países de habla hispana que me entienden. Y al que no me entiende y está estudiando español, pues te lo digo masticadito y suavecito para que lo entienda. Enciende la tele, enciende los medios de internet o de la red o de la tarifa plana, de lo que quieras tú dar, y todas las noticias son para ahorcarse, señores, impresionante, literalmente dicho, es como para coger y tirarte del balcón. Es impresionante las cosas que están pasando en el mundo y las cosas que están pasando en España. Independientemente de lo que esté pasando en el mundo, sé que España es un país más y tiene que adaptarse a las cosas que están sucediendo sí o sí, porque todo funciona así, todo es el entramaje a nivel mundial. Esta globalización mundial funciona así. Es como el cubo de Rubik. Tienes que ir moviendo los rollos hasta que todos los colores anden de la misma manera. Si no, eso se llama nadar contracorriente. No se puede nadar contracorriente. Entonces, de todas maneras, sí se puede tener principio y se puede tener, digamos, una ideología en la que tú creas. No es la que te acomode ni te dé beneficio. Hay que crearse una ideología. O sea, tú te metes en un grupo político pensando que va a ser el que más te puede ayudar, el que más te puede beneficiar. Pero si somos egoístas, pensamos así. Y si somos, digamos, como se suele decir siempre, que somos españoles, somos hermanos, todos somos europeos y todos somos hombre amigo y todos somos una gran familia y todo, pues hay que pensar también por el otro. Tú tienes que pensar por la gente de otras comunidades, tienes que pensar también por los mayores, por los menores, por las embarazadas, por los que están enfermos, por la gente que lo está pasando mal con el dinero. O sea, tienes que, la gama tienes que abrirla completa para sentirte humano, porque después todos vamos a la iglesia en la Semana Santa y después vamos a la bajada de las vírgenes y después cuando nos pisan el callo y nos pinchan el culo, salimos corriendo a ver a la virgencita y vamos a la iglesia a decirle a Dios, sin que sea Semana Santa, Dios, por favor, ayúdame. Y cuando San Pedro va a llover, todo el mundo va a ver
a que las cosas funcionan así. Pues así van muy mal las cosas. El Sánchez, vale. La gente se levanta por la mañana y te dice normalmente que esto está jodido, que esto no tiene solución. Pues yo estaría de acuerdo en decirlo así, muy superficialmente. La cosa está jodida. Y la cosa tiene solución. A primera insta no tiene solución, porque estamos viendo las cosas como están. El gobierno se centra más en sus peleas, en sus perreras políticas. El gobierno se centra más en su chiquillaje político, que no es tan chiquillaje, pero se parece a las discusiones entre los muchachitos, entre los parquecitos cuando están jugando, a los muchachitos cuando están en edad esta, del parvulito hasta los 7 añitos, que están, me cogiste la gomita. Ese, el boli es mío, me rompiste la bolita, me escondiste la canequita, me cogiste el agua. Mamá, mira, mi amiguito no sé qué, mira, pues no es tu amiguito, más o menos así. Pero es más peligroso porque son mayores de edad y estamos hablando de política. Y estamos hablando de la política española, no la política de ustedes de sus bolsillos. Se supone que ustedes ya hace mucho rato deberían de hablar de la política de España. Y ya luego de Europa. Y cuando digo España, digo de las áreas periféricas que pertenecen a España. O sea, las Islas Baleares y las Islas Canarias. No vamos olvidando de la gente porque se nota muchísimo en todos los niveles cómo se olvidan de esas cosas. Hablando de las Baleares, la delincuencia en las Islas Baleares llueve. Hay un señor que se dedica a estas cosas en plan... Ya no empiecen con el tema del racismo, que el racismo es una justificación. El racismo es la justificación más cínica que hay para permitir una violación del espacio aéreo, una violación de fronteras y una violación de todos los principios que tengan que ver con un país democrático. No empiecen ya a colarle a la gente el tema, no, porque ya empezó el racista, ya empezó el xenófobo. Vamos a empezar por partes, ¿vale? En las Islas Baleares, la delincuencia es, el tío acaba de decir, una persona, el nombre lo tengo por ahí, pero estoy improvisando hoy para que vean que los datos vienen solos. Y de alguna manera quiero hacérselo venir. No quiero hacer el vídeo igual que el resto de la gente. Quiero que no se parezca, que se asimile y no se parezca. A ver si me entienden. Entonces, este señor que se dedica a esto, que estuvo muchos años en las Fuerzas Armadas y ahora se dedica al tema de lo que es la política social de este tipo de fenómeno, ha dicho que hasta 5 y 6 reportes diarios en un año, 5 y 6 reportes diarios a diario de violencia, de atraco, de pelea, algunas violaciones en las Islas Baleares, que aquello es insostenible. Que puede haber un vídeo, vamos a centrarnos un momentico en eso, porque me voy a tocar algunos temitas para que no se me olviden. Cuando me pongo a ver hace un día que te ponen un programa en las Islas Baleares, cómo está el tema, olvídate de la inmigración ahora mismo, las Islas Baleares, te lo voy a separar y te lo voy a juntar, te voy a hacer la paellita, primero esto y después lo otro, el arrocito, vale. En las Islas Baleares se está viviendo durísimo. Y te estoy hablando de los españoles. Gente de las Islas Baleares que se ha tenido que ir de las Islas Baleares de toda la vida porque es insostenible pagar lo que hay que pagar. Te estoy hablando de gente profesional. No te digo los que no son profesionales, que no son graduados universitarios y que no tienen una carrera consolidada. La mano de obra y la hostelería. La hostelería... No veas, y no veas tú la gente que está viviendo de las ayudas que da el gobierno. Pues los pisos entre 1.000, 2.000, 3.000, 5.000, los pisos de alquiler. No veas tú las hipotecas. Y no veas tú los alquileres, cuánto tienes que dar de entrada. Islas que eran unas islas de ensueño, señores, para todo el mundo, para el turista y para el nativo. Unas islas que vivimos ahora mismo en las Islas Baleares, atrozos. Gente bonita, gente que hablas con ella, mi marido es tal y yo soy tal, los dos profesionales y no pueden con ¿qué les queda? Después que pagan el alquiler, ¿qué les queda? Y los alquileres, horrible, y los alquileres lejísimos de la zona de donde se pueda trabajar, gente dejando lo que tenían, donde vivían, para irse a vivir de nuevo con sus padres, con edades de 30, 40 años. Con chiquillos, a ver si me entiendes, uno o dos chiquillos, mujeres solteras, madres solteras, solteras con hijos y hombres solteros que tienen que abandonar, gente que ha tirado y ha cerrado el negocio, pero que luego te estoy hablando de la miseria humana, España primermundista que se vende como un país primermundista, que estamos cansados hoy hace 7 años con este gobierno comunista, con este gobierno cínico, traidor,
vendepatria. Estamos oyendo que España va bien y que somos los primeros que Alemania, y que íbamos a tener, cuando saliéramos del COVID, íbamos a arrasar, íbamos a atropellar a Alemania de la economía que íbamos a tener. Alemania, íbamos a ser los primeros de Europa, y ten cuidado con otros países. Lo íbamos a aplastar, o sea, otros países fuera de la zona del euro. Íbamos a acabar con las partes, con los países del norte de Europa, que son de la zona euro, pero no son de la comunidad europea. Íbamos a ser unos monstruos. Fíjate tú qué cantidad de mentiras. Empezaron a decir mentiras. La primera gran mentira es el Partido Socialista, porque aquí el socialismo no lo puede vivir alguien. No puede echar sobre encima a alguien que no lo ha vivido. El Pedro Sánchez y toda su camarilla no sabe lo que es socialismo. El socialismo es un mierdazo desde que comienza hasta que se acaba. Y se acaba, ¿tú sabes en qué? En el comunismo, que es más, échale más mierda todavía, y entonces se convierte en comunismo. Y ahí es donde estamos llegando. Fíjate que las leyes que están poniendo son de dictadura, y las dictaduras son de comunismo. Y las leyes nuevas, que si la ley Mordaza, que si la ley de esto, que si la ley del otro, la inmigración ilegal, las fronteras abiertas, todos ellos robando, todos ellos mintiendo, todos ellos... Ninguno da un piñazo en la mesa y dice: me levanto de aquí y me largo. Esto es un farfullo y no quiero pertenecer a esta gente, porque tengo hijos, tengo familia, tengo principios, tengo escuela, tengo academia política, tengo una carrera política. Yo no voy a pertenecer a esta gente. Pero claro, te estoy diciendo que la vida está durísima. ¿Y para dónde va a ir un político de esto que tira la toalla? A TikTok, no te jode, que tampoco está muy bien las redes sociales. No se está pagando lo que hay que pagar, y lo estoy denunciando desde aquí. Que estás poniendo vídeo y poniendo vídeo y poniendo vídeo y dejándote la piel, porque hay mucha gente que trabaja sobre el terreno, tiene que coger el coche, tiene que salir a zapatear y patear, y tampoco está llegando el dinero. La cosa está durísima, hay mucha cara, detrás de la cámara hay mucha cara. Seguimos, saltamos de las Baleares, porque fue un programa que estaba hablando de cómo estaba la vida, cómo estaba el nivel de vida en España, la calidad de vida en España. A partir de la pandemia para acá, que todo el mundo se creyó todas las mentiras del Pedrocho, el primo de Pinocho, y se quedó esperanzado. Bueno, pues saldremos. Todo el discurso era: cuando salgamos de la pandemia, vamos a alcanzar los niveles de la pandemia y los vamos a pisotear, no los vamos a superar. Resulta ser que ahora no quieren ni turismo. Hemos superado, lo único que hemos superado es las entradas ilegales, con una delincuencia que supera, es... El 2022, 2023, 2024, la delincuencia más grande que ha habido en España, nunca antes vista, está ahora mismo aquí, gracias a Pedro Sánchez, que ese tío, porque ustedes dicen que no tiene solución, la cosa no tiene solución, la cosa le va a costar tener solución. Y les voy a explicar cómo yo lo veo desde mi punto de vista. La solución está ahí. No hace falta ahora mismo, hace falta rellenar la documentación reglamentada, si hubiesen jueces y fiscales honestos y que hicieran su trabajo, que no miraran, que fueran imparciales, como tiene que ser, como dicta la ley, y sobre todo la ley de ellos, su profesionalidad, y decir: relléname todo este documento, policía, llegar a la policía, tocarle la puerta a todos estos sinvergüenzas y meterlos presos. Esa es la solución, no le dé más vuelta. Y entonces decirle y señalar con nombre y apellido, porque estamos en democracia, pero cada vez que hay que tapar un vídeo, cada vez que hay que censurar un vídeo, o hay que decir una cosa que no está bien dicha, o no la dicen toda, pues hay que atacar al medio, no atacar, no digo atacar, porque cuando dices atacar te salen los oportunistas y te dicen que tú estás siendo agresivo. Hay que señalar a los medios. A Rubiales lo señalaron, ¿verdad? Con todas las letras y todas las señas, pues hacer lo mismo. Decirle: la cadena Sexta está diciendo esto, y la Susana, la periodista, está diciendo esto, y el Feijóo está diciendo esto, y el Pedro está diciendo esto, y la mujer de Pedro es esto, y del otro es esto, y el Coldo es esto. Decirlo sin tanto tapujeo, ya todo eso está quemado, ya todo el mundo sabe lo que ha pasado. Un poquito para acá, un poquito, estamos investigando, estamos buscando pruebas, tú no tienes pruebas. ¿Qué pruebas vas a tener si tú sales a la calle y están las pruebas ahí? Se está deteriorando el país, delincuencia. Todo esto yo te lo digo, porque si tú eres el padre y la madre, el padre o la madre, o el hermano de una niña de 14 años que han violado, una niña de 2 años que han violado, de un chiquillo que han rajado la cara, si tú eres familia de algún menor de edad que ha sido abusado, y te estoy hablando de inmigración ilegal, porque ya los legales hay que tragárselo con papa, y además se va a fomentar, porque se están uniéndose las bandas, o se están liando las bandas, va creciendo el vandalismo, porque todo esto es carne de cultivo. ¿Entiendes? Lo que estamos haciendo
la multiculturalidad que estamos dándole a España, eso es una gran mentira, señores. La gente tiene que venir aquí a aportar, pero la cultura es española, porque el día que dejemos de ser de cultura española, dejamos la idiosincrasia, dejamos ser un país. Baja la bandera y ponle africaña. Y ya tú sabes, a tocar tambores, a hacer mucho vudú, a tirar mucho hueso, a ¿cómo se llama? Y a bailar en un solo pie con el tambor. Bum, 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 bum. Esto no es racismo, esto es una realidad. Es racismo lo que se está haciendo en España, que los españoles se están alegando y tienen una mala vida y le están dando prioridades a la gente que viene de fuera. Marruecos liberó 27.000 presos. Y todos esos presos, ¿a dónde han ido a parar? A Europa. No digo España, de Islas Canarias. Para que no me digas a mí que la tengo cogida con la zona donde vivimos. Que somos tal, no sé qué, ni sé cuál. Pero es que no es Marruecos, los argelinos. Estoy diciendo delincuencia, no estoy hablando de países. No estoy hablando de países. Los países siempre... La gente que está viniendo no tiene nada que ver con el resto de la gente que vive en Marruecos, gente buena, gente sociable, gente que entra legal, que están también cabreados. Porque si tú todos los días tiras una manta frente a tu negocio y tú eres inmigrante legal, un inmigrante legal, venga de Marruecos o venga de Palestina, perdón, o venga de Colombia o vengas de Italia, bueno, Italia no va a ser inmigrante legal porque estamos en la zona, pero bueno, que vengas de Italia siendo otro inmigrante de otra zona, que vengan de los Balcanes, por ejemplo, te tiran en la esquina de tu casa, en la esquina de tu negocio, tú tienes, digamos, un bazar, y al lado te ponen una manta, pues ya estamos liados. Tienes que salir todos los días con el mantero y se forma la... Y el mantero te va a ganar, porque el mantero tiene mala educación, tiene el apoyo del Valle, de los cojones, que vino de África aquí a estar diciendo todos los días en España que España es racista. Pues lárgate, hijo, cierras tú y la peletero, se largan, porque nada más que vienen a llorar miseria. Y cuando están ganando algo y algo y algo, tú que estás montado en un escaño del gobierno, en una de estos del Congreso, que están puestos ahí por sinvergüenzas, que son los que están puestos ahí, porque primero los españoles, así de claro que entendemos la vida del español. ¿Entiendes? Me vas a decir, pero yo tengo idiosincrasia. Mis abuelos son españoles, fueron españoles. Y yo viví toda la vida comiéndome España. Llegué a España y quiero España más que muchos españoles que están defendiendo la inmigración ilegal. Han salido gente diciendo que claro que tienen que robar, que tienen que delinquir, porque no les garantiza nada el gobierno. Gran verdad, pero no hay que abusar de la gente. El gobierno no les garantiza que le roben al gobierno, que vayan para allá, al gobierno. Y le tocan a la puerta y le planten todos los colchones, y le planten todos los ¿cómo se llama? Las acampadas que hacen ellos, y le planten todas las cajas de cartón, y que monten ahí un campamento frente al edificio del gobierno, frente a la Moncloa, que lo pongan frente a la Moncloa, que ellos tienen ahí espacio suficiente. No que te hagan guetos en tu España, y que pague el ciudadano, y que le rajen la cara, y que te busquen problemas con la gente en las discotecas, y que toquen a las muchachitas, y que ofendan a la gente. Eso no puede ser así. Entonces hay gente que está apoyando la inmigración ilegal. Somos todos racistas, los de allá y los de acá. No se engañen. Está bueno ya decir, no, yo no soy racista. Bueno, todos somos racistas por naturaleza, porque el ser humano no es perfecto. Dejen de mentir ya. Todos somos racistas. Incluso son más racistas los que están permitiendo la entrada a este país, que ahora el efecto llamada es los niños. Fíjate tú qué delito más grande este que hicieron, el efecto llamada. Con el tema de los MENA, con el tema de los menores y de los medios, los menores casi casi están diciéndole a África entera que vengan los menores para acá. Vamos, cantado. Porque ahora no están hablando de inmigración, de que venga la gente en patera y tal. Ha sucedido. Ahora mismo están entrando seguramente con los calores que hace, y el mar hecho un plato. Seguramente que ahorita entra por la Guineguín o por el Hierro o por Tenerife. Tres o cuatro pateras. Ayer entraron y antier entraron en plena playa de las Burras, aquí abajo, en Maspalomas, en Playa del Inglés, Maspalomas. Entraron 111, no sé qué, pero es que entraron dos pateras llenas de niños, porque ya se saben ellos la cantata. Y entonces, en vez de atacar a los gobiernos, y digo atacar de manera, ¿me entiende? No vamos a ir con los fusiles, para que no me saquen el trapo. A ver, vamos a ir a decirle a los gobiernos esto, que son dictaduras, que son, digamos... dinastías, que son corruptos, gobiernos corruptos de pie a cabeza, que paren ya, que lo que están haciendo los de aquí,
los de aquí y los de allá, es un tráfico humano. Es tráfico humano. Si lo haces tú, es un delito. Si lo hacen ellos, que no lo pueden hacer porque no lo pueden hacer. Porque se está violando la frontera. Se está violando la frontera. Gente corrupta está permitiendo violar la frontera. Si están corruptos los políticos del PSOE, la gran mayoría, y además, la gran mayoría no, los que no han tirado la toalla son corruptos. ¿Sabes por qué? Porque saben todo lo que está pasando y son cómplices. Al igual no han tocado un dinero que no es suyo, pero saben la verdad y no se han levantado. Han dicho, oye, escucha, yo soy del PSOE y tengo principios. En este momento voy a decir lo que voy a decir y me largo del PSOE. Sí, se está robando y las cuentas fallan. Y lo que se comenta en los pasillos hay que traerlo aquí sobre la mesa y soltarlo aquí. Y el del PSOE y el del otro hacen lo mismo. Como no lo hacen, son cómplices. Si son cómplices, son delincuentes. Y si son delincuentes, son los que están permitiendo la entrada ilegal de niños. En este momento están entrando pateras con niños. Ahora vienen 40 tíos y 120 niños. Pongan a saber, pero es que ahora mismo no ha empezado agosto, que es cuando más calores hay. Hablando de agosto y hablando de este mes, hoy amanecimos aquí en las Canarias, amanecimos con 27 grados. 25, 27, ahorita a las 3 de la tarde, me imagino, 2, 3 de la tarde estaremos a 30 y algo. Los calores son del carajo, incluso bajo la sombra, bajo la ventilación del ambiente de tu casa y tal. Eso quiere decir que ya los fuegos están aquí. Ustedes han oído hablar desde el último fuego que hubo, desde último, no ahora, de los poquillos que hubo hace unos días, desde los grandes últimos fuegos que hubo en el 2023, ustedes han oído hablar algo que ha cambiado, que ya digamos, estamos esperando el fuego, ojalá ni venga, pero ya si viene le vamos a dar, no va a pasar nada. Ahí te enganché un vídeo, antes de este hay un vídeo enganchado ahí, para que ustedes vean las condiciones con las que estamos esperando los incendios, los fuegos, que van a venir, es inevitable, el cambio climático es real, y van a venir, y estamos todo el día, desde que salen las pateras, hablando todo el día de lo mismo, de las pateras, de lo de Sánchez, de la mujer, que todo eso es vandalismo, porque lo sabemos, no hace falta buscar pruebas. Yo no puedo ser ni juzgado, ni sancionado, ni señalado, porque eso sale todos los días, lo que me ponen en todos los lados, está ahí, lo saben todos los ciudadanos, lo sabe la comunidad europea, lo sabe la comunidad mundial de la política, y lo saben en la Unión Europea en la dirección, que se lo han soltado a Sánchez en toda la jeta, el alemán se lo soltó a Sánchez en toda la jeta. Lo sabe la gente de Vox, lo saben los nacionalistas, lo sabe lo del propio partido de él, que se está vandalizando. Son corruptos, han hecho de todo y los que no han hecho han callado. Y los que no han callado han volteado la vista y los que no han volteado la vista han callado. Son cómplices porque saben lo que está pasando. Eso que te estoy diciendo yo cuando te están hablando del PSOE y todo lo que está saliendo y todo lo que se ha mamado la señora con el tema de que no tiene titulación ni tiene ningún tipo de preparación para estar firmando contratos y aceptando y poniendo y habilitando y no sé qué. Eso son los que están permitiendo que venga por la frontera niños. En este momento niños. Y cada vez que le rajan la cara a un español, a un españolito o a un colombiano que mataron también, mataron a un colombiano. Un chico que estaba legal lo mató un ilegal. Y cuando mataron a un guiri, ustedes saben lo que es un guiri, por eso te lo digo. Otro tío que vino, que no es español, que vino aquí de vacaciones, lo mataron. Han violado mujeres que han venido de vacaciones de Alemania, de otros países. Han violado niñas. A una la dejaron casi muerta, que lo hizo el cínico este sinvergüenza. Y cada vez que tú te metes en las redes sociales y te pones a sacar y a tomar, es que no puedo traer aquí las notas porque es que no terminas nunca de hacer un vídeo. Es una tras otra. Te estoy diciendo que en las Baleares, y te digo las Baleares, pero en todos lados. Hay sitios en Barcelona que dicen que no se puede vivir. Hay sitios en otro. Hay varios sitios que no se puede, dice la gente, que están hasta los cojones. Dice gente de buen ver, porque han salido gente mayores que te han dicho, no te han dicho una sola palabra, palabrota, no te han dicho un solo taco, no te han dicho una sola mentira. Te están diciendo que en tantos años viviendo en un barrio tan tranquilo y ahora mismo no se puede vivir. La gente tira la puerta a las 8 de la noche y ya ni sale. Ahora tú dime que estoy exagerando. Todo lo que diga yo te va a sentir mal a ti. Y todo lo que yo pueda decir a todos ustedes que son cómplices les va a sentir mal y me van a poner a parir. Pero ¿y si fuera verdad? Yo te estoy diciendo una cosa que es comprobable. El jefe, un ex jefe de la policía, que ustedes saben quién es, un señor Vázquez de apellido, ese tío hace en el 2022, ya se le encargó en Valle y le dijo las cuatro verdades que tenía que decirle de las bandas latinas, de toda la inmigración ilegal. Está pasando, ya venía pasando en Alemania, venía pasando en los países del norte de Europa. Pero caballero, yo no te estoy hablando
de que salen cuatro chiquitos y se caen a hostia. No. Ustedes no tienen idea. Ustedes dicen, la gente te dice, yo no veo, para ver lo que está saliendo en la televisión, es que te van a pasar por arriba. Si nosotros nos están dividiendo, a ver si me entiende. Los españoles estamos siendo divididos desde todos los puntos de vista. Yo mismo tengo amistades que son de un partido y son de otro, y hemos hablado y hemos entrado en contradicción. Gente que nos queremos, gente que nos tenemos afecto, y hemos entrado en contradicción porque uno, no, que pobrecito, yo soy inmigrante. Yo me conozco el truco del inmigrante, del legal y del ilegal, porque cuando yo y ya yo tenía sentimiento para venir a España a vivir, escogí España porque era un país bonito, podía haberme ido para la Florida, podía haberme ido para Canadá, porque soy inmigrante, vengo de un país comunista que hay que salir pitando porque no sirve el comunismo, un mierdazo, el comunismo es un mierdazo, y el socialismo es otro mierdazo. Y el subdesarrollo es un mierdazo. Y el subdesarrollo no me lo cuelgue a mí, porque hay países que no. Sí, son mierdazos, porque esas son las malas planificaciones, las malas estructuras políticas de la decisión de un gobierno, de un país. ¿Me entiendes? Cuando todos deberíamos, incluso África, tener mínimamente un país desarrollado con la cantidad de recursos que tienen. Toda la culpa es de los políticos, pero de ahora, después de la Segunda Guerra Mundial, que intentamos arreglar el planeta y enfriarla. Bueno, la Guerra Fría siguió. Pero la intentamos enfriar más todavía, pues siempre viene gente a joder. Y tú le votas, tío, es que tú le votas, tío. ¿Entiendes? ¿Y qué me jode que le votes, tío? Porque es que te lo repite. Ahora mismo reenganchó el sinvergüenza. Y aquí los alcaldes reenganchan. Ahora se va este de aquí que la ha cagado. Va a venir la misma que se fue que la tenía cagada. O sea, lo mismo. ¿Por qué votas por esa gente? No buscamos gente, coño, que de verdad, no vamos a buscar títulos. Los licenciados, la Complutense, de Derecho, es médico. No, vamos a buscar calidad humana, gente con deseos de levantar un país, de que todos los recursos del país se queden aquí, de que todo lo que tú con tu esfuerzo genere se quede mayormente en este país, y exportación e importación, pero no de inmigración ilegal, delincuencial. Estamos importando delincuencia. Mira, ahora mismo no tiene un país como este que no tiene la moral de señalar a nadie. No me puede señalar a mí que estoy siendo ni racista ni xenófobo. Esos son ustedes, y además están en trata de blancas, en trata de gente, de personas, y en trata de niños. Fíjate tú, o sea, yo nunca he metido a nadie en este país, ni porque las leyes me dicen que no lo puedo hacer, ni porque yo haría jamás eso, pero se está haciendo. Bastó lo que se están colando por todos lados. La policía se mete en berenjenales de españoles. Muy bien, hay que seguir controlando los actos delictivos, los crímenes, y tienen que tener un balance del control del ciudadano. Pero la policía no está por el tema. La policía es la primera. La policía y los militares son los primeros que deberían de decirle al gobierno, para allá, aquí o mira, para allá. Nosotros estamos a tus órdenes, pero la dirección de la policía y la dirección del gobierno y la dirección de la justicia debería de decirle al Estado, al gobierno que está imperando, al PSOE, que para allá. Que para ella. ¿Cómo la policía de un país? La policía no puede con la delincuencia que hay ahora mismo. Porque todos los días va más, es que la policía no puede. Y la policía, en vez de parar y decir, está bueno ya que nos estamos comiendo el marrón, ya le han caído a hostia a la policía. Y ya le han metido hostia. Pero aquí en Inglaterra, en Francia, la están quemando. Y aquí hay barrios que no se puede estar. Aquí hay barrios que se están enfrentando, ¿tú sabes qué? Gitanos con ilegales. Y se están enfrentando ilegales con ilegales, porque estamos creando una España de bandas. Los más peligrosos, no, todos son peligrosísimos. Las bandas latinas son peligrosas y se enfrentan entre ellas, y más los daños colaterales, que pase tu chiquillo por ahí y le metan un navajazo. O se parezca a uno que debe dinero en Colombia y le metan otro navajazo, o en Miami. ¿Entiendes? Es que están las bandas. Tú métete en internet para que veas que la cosa no está fácil. Están las bandas que vienen de Europa del Este. Y para que veas que no hay racismo. Es que no es racismo. Creo que decir los negros. No, hay rubios también, claro. Pero son bandas. Hay bandas. Los otros días estaba mirando yo. Una pila de violaciones por marroquíes. Una pila de violaciones por magrebíes.
turco, a ver, estoy hablando de lo que sale en la prensa, señores españoles, estoy hablando de lo que sale en la prensa, señores de Baleares, señores de las Islas Canarias. Y no los traigo aquí porque voy a hacer el mismo video de uno que lo pone aquí, ya ustedes lo saben. Ustedes dicen, yo no veo la prensa, yo no veo la televisión, porque pues yo creo que debería escoger todos los días un poquillo y mirar. Porque en el momento que te venga a ti, esta gente los cogen de sorpresa. El atraco en el banco cuando tú estás haciendo, es en cualquier lugar de España. Los tíos son unos monstruos, malos chorizos españoles. Los políticos, los que no son políticos, del pueblo, porque chorizo es igual a chorizo. Aquí mismo, los otros días antes se enredaron subsaharianos con marroquíes. Navajazo, bueno, mataron un tío. Búscalo en las redes, mataron un tío. Yo no voy a venir aquí a difamar, a decir mentiras, para que venga la ley, los sinvergüenza esto, me lleven preso a mí en vez de devolver a los inmigrantes ilegales. Es real lo que te estoy diciendo. Aquí en Telde salió un chaval, otra señora, una niña, una joven, un señor, un joven. No, aquí en Telde jamás se ha visto lo que se ha visto ahora. Y uno de los que está diciendo la situación que está pasando es un subsahariano, es un chico es del Sahara, que está señalando la delincuencia que hay. O sea, un inmigrante legal diciendo la situación que está pasando ahí con los ilegales. Y cuando te acercas allí para hacer comentarios y para firmar y no sé qué, te echan de ahí, de Telde, a un canario que está haciendo una entrevista, lo echan de ahí. Y hay muchos barrios que ya no puedes entrar. El español no puede entrar. No puede entrar en una cafetería. No puede entrar a una gasolinera. Yo te voy a usar. Ya entré en gasolinera, vale. Con permiso. Estos grupos, y te estoy dando una alerta, y se lo estoy diciendo a Pedro Sánchez, pues todo esto que está pasando es una denuncia, ¿eh? Toda esta rajada de cara y puñalada y paliza que están habiendo con los ilegales, con los irregulares, con los invasores, con los indocumentados, eso yo se lo achaco a Sánchez. Esta gente ha hecho daño a gente buena. Se han peleado entre ellos, pero le han hecho daño a gente buena. Han tirado de bolsa, han arrastrado. Barcelona, dicen que aquello del día, y en los metros, la de Dios. En Barcelona y varios sitios. Y ya teníamos una delincuencia bastante claro, porque todo lo que viene de fuera, lo que te exportan es eso, y hay delincuencia ya nacional. Pero no los índices alcanzados con toda la que ha entrado. Se ha multiplicado. Hemos sumado y multiplicado. O sea, tenemos un país ahora mismo con las características de cualquier país del mundo con alta criminalidad. No te estoy diciendo que somos el país más inseguro del mundo. Pero, por ejemplo, ya se dice que Barcelona es la ciudad más peligrosa de España. Hay dos o tres barrios que están calientes. Y los Sevilla no te digo nada. Y aquí abajo no escapamos tampoco. Y cuidadito, porque ya te sale el inmigrante con un palo a decir no me esté firmando. Lárguese. Y te dicen blanco de mierda. Blanco de mierda. Eso no es racismo. No es racismo. O español de mierda. Porque salieron con las celebraciones de las banderas españolas y ya estaban ya criticando y diciendo tal. ¿Entiendes? Entonces, ¿dónde está el racismo? ¿De qué lado está el racismo? Mira, si yo no quiero que haya puñaladas, ni que hayan carteristas, ni que hayan arrastre, tirones, a viejitos sobre todo, a gente vulnerable, si yo no quiero que violen una niña, de la edad que sea, ni que violen a una mujer, a una obrera, a una trabajadora, a una madre, si yo no quiero que le den una paliza a un señor para quitarle dinero o para que entrarle en su casa, si yo no quiero que te roben en el coche, si yo no quiero que te hackeen las tarjetas de crédito, si todo eso me vas a señalar por ser racista tú mismo, yo señalo al gobierno que toda esta mierda que ha entrado importada a este país por culpa de Pedro Sánchez y su camarilla, ahí le meto a todos los que están sentados ahí defendiendo a Pedro Sánchez, todos y los cómplices, porque están los que no hacen nada aparentemente, pero saben de todo y se quedan callados, más otro partido que también ha hecho cosas, los otros partidos que han hecho cosas que tienen que ver con la corrupción, demostrado. Aquí lo que pasa es que el reloj sigue andando tic tac, tic tac, tic tac, y cada vez que pueden alargarte un tema de esto judicial te lo alargan, y cada vez que te pueden decir o no decir un acto delictivo, no te lo dicen. Ahora te sale españoles, pero busca el nombre, nacionalizado. Están nacionalizando gente, 59 mil. A ver.
una burra de gente que habían empadronado. El gobierno empadronó, el gobierno de la zona, creo que fue en Barcelona, en una sola casa, empadronando gente ilegal. Esa gente ilegal, cuando tú los empadronas, busca la ley ahí que dice. La ley dice, la nueva ley de Pedrocho, el hijo, el nieto, el primo de Pinocho, la ley dice que si empadrona, un inmigrante se empadrona. De estos ilegales, si un inmigrante se empadrona, ahora mismo con todo este rollo, gana entre 400 y 900 euros, más que tu abuela, que tu abuelita, o más que tu madre, o más que tu padre, que alguna se partió la espalda limpiando cama, el otro se partió el culo limpiando, fregando coche, ¿eh? O en el campo sembrando ajo, para que lo traigan ahora de Marruecos, ¿eh? Entonces están ganando más que tú solo por venir, montarse en una patera y sobre todo venir a delinquir para acá, porque también el que gana 900 no le alcanza y el que gana 400 no le alcanza. Actualmente la vida con 400, con 900 euros aquí en España no alcanza con 1200. Para el alquiler es lo que hay, y todos los que se largan, los chavales que llevan un año metidos en una de estas barracas, en uno de estos campamentos, en uno de estos albergues, muchos están hasta los cojones estar ahí porque se sienten presos. Y muchos se han largado, se han ido de ahí, han saltado la valla o han esperado el permiso, se han largado y han regresado con su, no sé si pierden el privilegio del dinero que se les paga, pero lo han hecho, y además si incumplen más de a veces las reglas los expulsan, pero se quedan en España. Deportaciones no he visto ninguna. Ah, sí, dice que están deportando, no sé, colombianos, venezolanos, algo de eso, no estoy seguro. Pero racismo, estamos dividiendo al español. Un español me dice a mí que yo soy racista. Otro español me dice a mí que él quiere que haya inmigración ilegal. Otra española me dijo a mí en una plaza aquí, en la plaza del autobús abajo, donde están los buses, donde están las guaguas, para que me entienda el canario y para que me entienda el peninsular, que se reúnen las chiquillas ahora, porque esa es la moda. Ellos tienen dinerito y las muchachitas no tienen dinero, porque tus padres no las alcanzan para darte dinero a ti como españolita o como canaria o como de Balear. No te alcanza el dinerito. Pero ellas se reúnen con los muchachitos que vienen en patera, que vienen con navaja y a traerte el veneno en la sangre, en la lengua viperina, a decirte que español es una mierda, que lo están maltratando. Todo eso después que lo recogimos, ¿cómo se llama? Deshidratado. Con la camisa de Messi y con un iPhone, pero venían deshidratados porque son seres humanos y el sol y la travesía. Pero cuando se les pasa que toman agua y que se comen dos o tres tal, ya empiezan a dar mierda por esa boca contra los españoles, contra España, de la comunidad que sea. Pero si se pueden reunir con los muchachitos en el parque, o para dar paliza, o para ligar con las hijas tuyas y con las hijas mías, empiezan a regalarles el veneno y empiezan a decirle, únete a la banda. O en los casos más extremos, los radicalizan si los muchachos son más grandecillos. ¿Entiendes? Entonces tú no le puedes dar a ellos. Como decía el militar, el policía, el retirado, que está frente a las redes sociales tratando de decir estas cosas, porque hasta él le censuran. Te ponen a buscar información de la que yo quiero saber y no aparece. Yo puse aquí, antes de hacer este vídeo, que me diera la lista de las violaciones. Esto es una red. Esto es internet internacional, red internacional de información para los medios, no sé qué, de esto digital, y tú te pones a, tú le pides a la red que te dé información, porque es un país con transparencia, las redes que entran aquí tienen que tener, pues me imagino que todos los permisos para poder poner la compañía en acción, pero esto es un país con democracia y con transparencia, ¿no? Ponte a buscar la transparencia para que tú veas. Cantidad de niñas y señoras violadas en España entre los años 2019 y 2024, de la pandemia para acá, que están los cayucos entrando. Además de que hay violaciones y abusos de españoles también, de con DNI español, nacidos y criados aquí. A ver si me entiendes. No estoy, para que veas que no hay racismo. Pero yo pongo aquí la inmigración ilegal, que te digan que son marroquíes, que son magrebíes, o que son senegaleses, o que son de otros países o de África, porque ya eso sería extirpar un cáncer con tiempo. Ya nos quedaríamos nada más que con el cáncer español, a ver si me entiende, con toda esta mugre de gente y no con la otra mugre, porque ya sumamos los mugres que también se lían. Lo mismo se lían a hostia que se refuerzan, a ver si me entienden, porque las pandillas tienen eso, las bandas tienen eso, o se lían o se unen y se hacen más fuertes.
hasta que se vuelven a joder. Pero mientras tanto te están haciendo daño a ti como ciudadano. Entonces, es un Estado fallido, lógico, es un Estado fallido real. ¿Entiendes? Y eso no es decir por decirlo, porque yo no veo televisión. No, no. Cuando hay un Estado fallido, hay inseguridad ciudadana. Te estoy diciendo que hoy tú te vas al cajero con las preocupaciones del día. A ver qué cojones vas a comer, porque el aceite de oliva está llegando al techo, el plátano canario en Canarias está llegando a la segunda planta. Pues me imagino que en la península debe estar hasta los cojones, ni lo compran. Me imagino que tirarán un plátano canario podrido, cantidad, pues con los precios que hay, imagínate. El aguacate, ni te digo. Ya te mencioné el aceite de oliva, agüita, y todo lo demás subido, todo. Te suben un céntimo o cinco céntimos. Lo que tú compraste hoy, la semana que viene tú vas y ya tienes cinco céntimos. Te estoy hablando de los productos con más salida. Los que salen más lento te le suben 10, 15 céntimos. No lo aguanta un español, lo aguanta menos un inmigrante con 900 euros. Además que se lo regalan, pero no lo aguanta porque ellos se lo gastan en zapatillas caras. Claro. Y si tu hijo se mete en la pandilla, le regalan lo que decía el militar, lo que le dan una zapatilla, porque claro, tiene que hacer un trabajito, robar o pasar droga. La droga ha crecido, por supuesto que ha crecido, porque si esta gente no tiene trabajo, ¿a qué se van a dedicar? Malversar, delinquir, robar, ratear, y todo eso lleva consigo paliza, herida, puñalada, tristeza, vandalismo, inseguridad, violaciones, abuso, humillación. Pero el gobierno no lo sabe. Yo lo digo para que ustedes lo sepan, señores. Lo digo para que ustedes lo sepan. El vídeo este, lo esencial de este vídeo es decirle a la gente que qué estamos esperando. Y ahora voy a la parte mejor, la más contundente. Que salimos los periodistas y hacemos nuestro trabajito live. Informar, pero no damos solución. Yo la voy a dar. Desde mi punto de vista, a mí no me hagan caso, pero voy a dar mi punto de vista para que vean que no hay que ser tan rata. No, que no está pasando esto y el partido. No, el periodista también puede decir hay que sacar a Sánchez de ahí. Hay que sacarlo y meterlo preso. ¿Por qué un periodista no ha dicho eso? Lo que está haciendo es vandalismo. No, porque hay que mirar y hay que tú no tienes. ¿Qué pruebas voy a tener si las tiene todo el mundo? Todo el mundo tiene pruebas de Sánchez. Está vendiendo un país, está vendiendo los empresarios. Algunos estarán de acuerdo con él porque les está siendo útil, les está haciendo faena, los está estimulando con la medida que está tomando él. Pero la mayoría, porque un empresario no es el que tiene 15 hoteles ni 3 fábricas. También hay empresarios y empresarios pequeños. ¿Entiendes? Están los autónomos. Toda esa gente está dañada porque la economía no sube así ahora mismo, no sube en paralelo. Sube el que estamos teniendo, lo que aquí lo que está subiendo es eso. La inmigración ilegal, esa es la empresa más grande que tiene España ahora. Inmigración ilegal, que por ende podemos hasta exportar delincuentes, porque nos sobran, ya nos sobra delincuencia aquí. Delincuencia. A la gente le da miedo decir delincuencia. Hay delincuencia en España, que viene importada por Sánchez, viene importada por el PSOE. Aparte de que estamos con los independentistas, enredados con lo de Begoña, enredados con el caso Cordo, que todos los días, como larga este tío, lo sigan pinchando, y larga el otro del caso Mascarilla, suelten, larguen y oye, le meten mano. Yo se los aconsejo a ustedes por aquí, si tienen algo que decir, larguen, para meter preso a toda esta gente, pero con contundente. Hay los periodistas peinando la noticia, sale la otra defendiendo la inmigración ilegal, es la que va a levantar la producción. Que en España no se trinca, que no hay niños, que si hay niños y si se trinca, pagar a la gente lo que tienes que pagarle y darle vivienda y haz casa y pon la producción, echa la producción a andar. Está bueno ya de mentira, tío, está bueno de mentira. Mira, soy mentiroso, soy vendepatria, soy traidores, son miserables, son peseteros. Se codean con Zelensky, mandan dinero y mandan no sé qué carajo y después se codean con Marruecos y lo mismo y después están echándole todos los días, están criticando. Los periodistas en este país no hacen más. Los periodistas en este país son mediocres hasta la médula. Porque aún siendo letrado y teniendo mucho más escuela que yo, pero que superado, son tan ratas que no dicen la verdad. O no te la dicen o te dicen toda la verdad. Entonces, en un país que se está cayendo a trozos, donde se está metiendo migración ilegal, que ninguno tiene los huevos de decir que tienen que llevarse preso a Sánchez, porque así es lo que hay que decirlo, hay que llevarse los militares de academia, los militares titulados, militares con principios,
con carrera militar de verdad, que han estado en un montón de misiones, deberían ahora mismo decir, cerramos completo. Esto no es dictadura, esto no es, digamos, esto de militar, esto no es que vamos a hacer un toque militar, ni un paro militar, ni, no es nada de militar. Vamos a tocarle las puertas ahí al sinvergüenza este, vamos a decirle, recoge lo tuyo, trae tus papeles, que te vas directo para el tribunal de esto, porque estás haciendo un delito de alta traición. Nosotros como militares sabemos lo que es la traición y estás haciendo, cometiendo un delito, tú y todos los de tu partido, de alta traición. Tienen que mirar al fila india y nada de un juicio de un año, ni tres años, ni... No, no, ya hay bastante elemento para decir que eres un traidor, porque la gente de la familia que le han violado a las niñas, seguro que piensan como yo. ¿Y dónde está la feminista cada vez que violan a una niña? ¿Ustedes han visto a la feminista? Las feministas andan todo el día de los hombres, pero de las violaciones que están pasando por culpa de Sánchez, por culpa del PSOE y de Sánchez y de toda su camarilla y de los otros partidos que son cómplices, que lo saben también y no lo dicen como lo digo yo. Pues claro que tienen que ir presos, detenidos, llegar los militares y decir, mira esto, nosotros... En regla militar, en lo que es los estatutos militares, en todo lo que se habla, que tenga que ver con lo que se sabe a día de hoy de lo que es ser militar y tener una carrera y tener unos principios, unos valores, sobre todo nacionales. Esto que estás haciendo tú no tiene nada que ver. Es todo lo contrario, es un acto de traición, es un acto de entreguismo y es un acto de delictivo, de muchos quilates, ¿sabes? De muchos quilates. Por lo tanto, tú ahora mismo recoges, cierra todos los papeles tuyos, dame todos los ordenadores y te vas con nosotros. Y que el juicio te dure como Nuremberg, que te dure un par de meses y a tomar por saco para allá, para el trullo, tú y toda la camarilla. Y ahí seguimos ya la investigación y el chequeo y todo, pero ustedes clavados en la cárcel tiene que estar ya. ¿Dónde están las feministas? ¿Dónde están? ¿Dónde están las mujeres que salen cada vez que hay un tema de esto? No las he visto. No las he visto ni las izquierdistas ni las feministas. Yo no las he visto. Y me gustaría verlas porque lo que hacen ustedes, algunas veces creo que está bien. A veces hay mucha politización del feminismo. Pero cada vez que violan a una niña, yo no las he visto salir. Porque es un ilegal, es un marroquí o un subsahariano o uno que viene de fuera importado en esta ilegalidad, porque son ilegales. La palabra ilegal se inventó para algo y la palabra irregular se inventó para algo. Un español no puede hacer nada ilegal ni nada irregular. Ahí está la policía, arriba de ti, y te mete una multa. Y te mete una multa por pescar ilegal, te mete una multa por estar mal aparcado, te mete una multa por cualquier cosa, te mete una multa. Con las fronteras abiertas, militares haciendo controles en verano de lo que sea, con las fronteras abiertas, señores. Pero si ahora mira, la gente hace una huelga por cualquier cosa, el pueblo español hace una huelga por cualquier cosa, digamos una manifestación, perdón, o una, digamos, una convocatoria, ahí sí mandan los medios, 30 furgones, 40 mil policías. ¿Y dónde está el rey? ¿Dónde está el rey para decir también, yo quiero ponerme del lado de la policía y de la ciudadanía? Porque esto es un Estado fallido y esto es un país que está tomando un rumbo muy... Porque esto va peor, ¿eh? Esto va peor porque siguen... Yo estoy hablando y están entrando pateras. En cualquier parte de la geografía española están entrando pateras, más todas las que no se pasa por el filtro. Bueno, por el filtro no pasa ninguno. Porque no hay policía. No hay policía para ellos. Para nosotros hay policía en todos lados. Para nosotros hay policía en todos lados. Aquí yo lo veo todos los días. Por lo que sea. Por una discusión en una gasolinera. Una cosa que ahorita te dije de gasolinera. Los vandálicos. Y yo te estoy diciendo. El otro día te dije. Todas las modas llegan de Estados Unidos. Llegan de Londres o llegan de Francia. Porque nosotros somos así. Nosotros somos peseteros hasta para las noticias, hasta para el efecto dominó. En estos países, la chusma esa, ilegal, porque tú te pones a mirar lo que está pasando en España, es el mismo problema que tienen los americanos. Ahora mismo han cogido todos los vándalos, los más peligrosos de Sudamérica, están entrando por Estados Unidos y están haciendo la de Dios. Ahí están más agresivos que aquí, o tan agresivos como los de aquí, porque ahí sí se dedican a todo. Y se están llamando por WhatsApp y se están unificando por WhatsApp, como mismo hacemos nosotros aquí para hacer un acto de repudio.
o para reunirnos para hacer una manifestación en contra del turismo o en contra de la inmigración ilegal, que hacemos más para el ilegal, que hacemos más para el turismo que para la ilegal, increíble. Gente que viene con documentos, que no sé qué, nos ponemos más en contra de ella. Nos ponemos en contra de los pisos turísticos, fíjate tú. En contra de los pisos turísticos, si el problema de los pisos turísticos, la gente no sabe sacar cuenta, la gente dejó de matemática. Si entran tres, si aquí hay ahora medio millón de turistas, de ilegales, medio millón de ilegales, de verdad que a ti te preocupan los pisos turísticos. ¿A dónde tú crees que van a parar los ilegales? A los ilegales le dan también sus pisitos, claro. Hay ayuntamientos que ofrecen trabajo y ofrecen pisos por la España vaciada. Y todo el dinero que se está desviando, el dinero que te quitan a ti, a las grandes fortunas también, y el dinero que te quitan a ti del IRPF, incluso al equipo de España, los españoles estos que ganaron un dinerito, casi medio millón de euros cada uno de la selección, le han metido una mordida. Usted no lo ha visto, pero está ahí. Búscalo ahí, que está ahí. Le han metido un tronco de mordida para la inmigración ilegal. Ni para Sanidad está llorando porque no tiene dinero. Las Fuerzas Armadas están llorando porque no tienen dinero. Los científicos, los biólogos están llorando porque no tienen dinero. Las asociaciones que atienden a discapacidad están llorando porque no tienen dinero. No tiene dinero este gobierno social comunista de los cojones. No tiene dinero para el español, para resolver los servicios más vulnerables del Estado, los más importantes. La cadena de ¿cómo se llama? De prioridades no existe. Pero porque están pidiendo dinero, para esto sí, para la ONG y para traer todos los chavales y traer todos los menores. Esa es la comidilla del día a día. Traerlos a ellos, dinerito, 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 y a llorarle a la Unión Europea para que siga dinerito. Y después empieza la bronca que le conviene al gobierno para que yo no salga diciendo cosas como esta. Mantenernos a nosotros fracturados, mantenernos cabreados entre unos y otros. Entre yo y mi vecino, que nos llevábamos súper bien, pero cada uno con una diferencia de opinión. Entre esta comunidad y la otra comunidad, entre esta isla y la otra isla. Y es la gran mentira, te están metiendo, a fracturarte te hace débil. Dividirnos nos hace débil. Con el de al lado, con el prójimo. Pero es que nos está dividiendo, fíjate bien, para que veas que no hay racismo ni hay xenofobia. Nos están dividiendo hasta la diferencia marcada del gobierno, el gobierno cínico, este traidor, nos está dividiendo a los inmigrantes, porque están los ilegales y los legales. Y están los legales, que quiere que venga inmigrante ilegal, porque le da la gana de pensar así, porque estamos en democracia, pero están los legales que no quieren inmigración ilegal, porque nos frena, y todo lo que hemos pagado desde que entramos, y todo lo que hemos hecho, y nos hemos adaptado muchísimo, inmigrante legal, nos hemos adaptado. Nos hemos fundido, hemos aceptado la política, hemos aceptado la economía, hemos aceptado las comidas, hemos aceptado el modo de vida, hemos aceptado la idiosincrasia de este país. Y no estoy hablando de que venimos de países con ideas religiosas cristianas, también los hay musulmanes, bellísimas personas viviendo en este país que no quieren inmigración ilegal, porque ellos también tienen hijas y tienen hijos que van a la discoteca, que se visten bonitos, que se ponen un reloj tal, que se ponen su gorrita linda, que salen bañaditos, peinaditos, arreglados, que estudian, que quieren progresar. Y les puede pasar una cosa de esta, o liarse con un amigo que dice, ah, coño, tú también eres, no, le echa la mano arriba y cuando vas a ver te lo sacan de la vida bonita que lleva, que le dieron sus padres cuando vinieron para acá, que entraron de la manera más legal posible. Y está metido en una banda. Y ya, te tira los libros. En 15 días te tira los libros. Porque con ellos puedes conseguir lo que no puedes conseguir con tus padres. Porque tus padres están matando todo el día para ganar dinero. Pero tú dices, yo no voy a ver televisión. Yo no voy a ver noticias. Yo no voy a ver. Yo lo que veo es TikTok. Y no, te siguen engañando y te siguen metiendo gato por libre. La esencia de este vídeo te lo dije ahorita. No darle más vuelta. Tú como periodista. Tú como politólogo. Tú como en una cadena televisiva, rompe las cadenas. Si tú estás en un país democrático, tú tienes todo el derecho, a ti no te pueden meter en la cárcel por decir la verdad. A ti tú puedes disgustarte, ¿tú sabes con quién? Con el redactor, el jefe de la cadena, con el jefe del partido, con el jefe del hotel, el predecesor del hotel tuyo, donde tú trabajas. Se puede cabrear contigo
un montón de gente, pero no estás delinquiendo si dices la verdad. En plena cadena televisiva, por los medios digitales, no, no a la censura ni a la ley Mordaza. Y decir, Pedro Sánchez ya está tardando para estar preso. Y tú como militar, como general, como coronel, como mariscal, como lo que sea, como juez, como político, como se llama, fiscal, como gente de bien, seas la que sea, debería decir, ese señor y ese partido deberían ir todos en fila india y estar preso hace rato, porque hace rato están entrando pateras, hace rato están delinquiendo y hace rato que están entrando niños. Entonces aquí hay asociaciones de menores y está la UNICEF y todo eso, y nadie apoya lo que estoy diciendo yo, lo que dicen un montón de gente que también lo hacen. No, que vengan niños, porque es que desde que salen de allá, la culpa de España, señores, la culpa de Europa, desde que salen en patera allá, ya aquí, que no tenemos los medios, que los tratan mal, lo dicen los de aquí, lo dicen los que viven en la patera, que es insuficiente las peleas entre los países por la recogida de menores o por la recogida de inmigrantes ilegales, la pelea entre las comunidades por lo que les pagan, porque tengan gente, porque gente que, comunidades que no quieren ni dinero, lo que no quieren es ilegales por la inseguridad ciudadana, ¿entiendes? Hay sitios que te están diciendo que no salen, a las 8 de la noche cierran, porque todos los días lo mismo, ya eso lo habíamos visto hace mucho tiempo que estaba sucediendo, y eran palizas, ahora son violaciones, ahora meten puñaladas, ahora te arrancan la vida por 20 euros, por un iPhone o por un teléfono normalito, por una cadenita de mentirita, porque así está la peña, mi hermano, y el gobierno no tiene policía para lo que no le conviene, ni le interesa, ni politiza. Y los policías salen diciendo que no tienen medios recursos, que están acojonados. Las mujeres de los policías no salen para decir la delincuencia que hay. Salieron para decir que los policías están acojonados con los jefes por el tema de Barbate y la droga. Porque esa es la otra, que la droga está entrando y va a seguir entrando más porque hay más delincuencia en este país. Y hay más medios para meter la droga. ¿Y de dónde vienen? De los subsaharianos de Marruecos. Esto es blanco y en botella. Y ahí se los dejo, señores. Presos, no le den más vueltas, ni investiguen. ¿Qué cojones van a investigar? Si ya está todo sobre la mesa. Aquella está robando. Este es un chorito, este es un sinvergüenza, este es un traidor. Este es eso, hijo de la gran fruta. ¿Y qué cosa más vas a investigar? Es un gobierno, un estado fallido, un gobierno traidor. Que más vas a averiguar, tú como periodista deberías salir por ahí, por las redes sociales o por las cadenas televisivas, ni el noticiario, el noticiero, como le diga, aunque sea de la local, y decir, que, pero fila india, él y alcaldes también, hay alcaldes que se han callado paliza, al chaval que le cayeron a batazo, que lo mataron, a batazo le cayeron, lo reventaron delante de su hijo y a pleno día, como las violaciones, hay violaciones que ha sido en pleno día. ¿Entiendes? Y son inmigrantes ilegales. Y yo no soy lo que ustedes quieren que yo sea. ¿Me entiendes? Yo soy lo que soy. Ya tú me cuelgas el cartelito de lo que te dé la gana. Pero yo no quiero que haya violaciones, ni quiero que haya más ilegales. Yo no quiero que haya más fronteras abiertas. Yo quiero que haya paz y tranquilidad. Que tú bajes y que no tengas que estar mirando para atrás, ni que tengas que estar corriendo porque una avalancha de gente que viene de allá para acá, porque hay turbas de inmigrantes ilegales de diferentes países en ajuste de cuenta, pero ahí coges tú también, aunque no tengas nada que ver con el problema que esté sucediendo. Si tú me quieres colgar el cartelito, pues mira, felicidades, me lo cuelgas como te dé la gana. Pero lo que sí es real, que Pedro Sánchez es un delincuente y que todos los que le apoyan y lo han seguido y han firmado y le siguen y están apoyando toda la inmigración ilegal son delincuentes, porque ahora estamos metidos en la mierda porque están viniendo niños, y el efecto llamada lo hizo este gobierno, el primero, y este otro segundo efecto llamada. Pues nada, que tengan un lindo día, buenas tardes y muchas gracias. Taipan de Islas Canarias, suscríbete al canal, déjame tus comentarios, si los quieres abundar, pues los abunda. Y nada, que me puede jugar como te dé la gana. Esto de todas maneras ya lo han hecho, lo harán, y yo no busco visualización ni busco nada. Lo que busco es decirte a la cara lo que no tienes cojones de decir tú y lo que están pensando los otros ciudadanos. No tengas miedo porque te señalen como racista. No tengas miedo, tú sabes lo que tú eres y sabes lo que tú quieres. Y primero está la familia, primero están los seres queridos, primero está la patria, la gente, el orgullo, la gloria de este país, que parece mentira, que perdone con el palo este de los cojones, que parece mentira que tenga que venir un inmigrante, dos o tres, porque los hay inmigrantes,
que están pensando como yo, que vengan aquí a decirle las cuatro verdades a los españoles que están defendiendo la inmigración ilegal, a los periodistas que defienden la inmigración ilegal, a los conductores de programas que defienden la inmigración ilegal, a los políticos que defienden la inmigración ilegal. Parece mentira que tenga que venir un tío de fuera, con la experiencia que tiene del comunismo, del socialismo, con la experiencia que tiene de la inmigración legal e ilegal, y que venga a decirte a ti las cosas que el gobierno tiene que saber. Tiene que saber los militares, los coroneles, los generales, la gente que estudia política en este país, los tribunales constitucionales, el tribunal superior, los fiscales, los abogados, toda esa gente deberían salir ya. En vez de salir, la próxima manifestación que tenía que salir para la calle es que se vaya preso Sánchez y toda la camarilla y todo lo que lo apoya. Y una cosa que se me ocurre decir yo, si a mí, por una casualidad, y lo digo para que lo sepan, termino con esto. Yo soy cubano, vale, ya sabes de qué te estoy hablando. Muy poquita gente en España duda de que en Cuba haya democracia, pero hay gente que sí te lo dice. Y hay políticos que saben que no hay democracia, pero lo dicen porque les interesa, porque hay 300.000 empresas españolas allá cogiendo dinero a costilla del sufrimiento del pueblo cubano, a costilla de la dictadura de allí, del Partido Comunista de Cuba y el Comité Central, y el que está al frente, por si no lo sabe, el que está al frente del gobierno de Cuba es un tío que nadie votó por él. El comunismo pone gente y te lo tienes que mamar, como el Sánchez, te lo tienes que mamar. Vale, ustedes se imaginan ahora, imagínense ustedes, que después que yo hago este vídeo y estoy diciendo que aquí entra todo el que le da la gana de África, porque el gobierno no va a hacer ni cojones, no lo va a hacer, porque el gobierno es el primer renglón económico de España, inmigración ilegal. ¿Tú te imaginas que empieza a venir patera ahora de Cuba, que todo el mundo está loco por largarse allá? Pues mira, ya lo tienes ya claro. Me va a jugar a mí, pues yo no estoy haciendo ningún efecto dominó, lo está haciendo el gobierno, porque cuando el gobierno permite eso, se lo permite a los colombianos que están huyendo del sinvergüenza que está ahí, el otro comunista, los venezolanos que están huyendo del comunista que está ahí, del Maduro de los cojones que está podrido, están oyéndolo y escuchándolo los cubanos que están locos por salir del comunismo de mierda, y lo están oyendo un montón de países que viven en la extrema pobreza, y lo están oyendo un montón de pueblos que están viviendo en la miseria y en el comunismo y en bajo el dominio de dictadura, y dictadura asesina, a ver si me entiendes. No son dictaduras que yo digo lo que hay y te doy los palos, no, si te pueden fusilar, porque fusilan, todavía existe, fíjate que dije fusilar y se cayó el palo, sí, hay leyes que fusilan, esto de derechos humanos, olvídalo, y esto de ¿cómo se llama? De te vamos a meter 25 años y eso existe, 25 años por no estar a favor del Estado. Pero usted se imagina que toda esa gente que esté viendo este vídeo eche para acá, ¿qué le vamos a decir? ¿Que no pueden entrar? Ah, le vamos a decir a la gente que no pueden entrar. Le vamos a decir a toda esta gente que está loco por salir de todos estos chorizos y todos estos sinvergüenzas y todos estos gobiernos hipócritas. Sí, porque los gobiernos malísimos de África, en vez de nosotros señalar qué era lo que debería haber hecho el Pedrocho, señalar a los gobiernos de África y decir que está bueno ya de hacer lo que están haciendo. ¿Entiendo? Está bueno ya de hacer lo que están haciendo. Usted tiene que arreglar sus vidas. Pero claro, la mujer estaba metida en un chanchullo de una asociación o una cosa con África. ¿Qué coño va a decir? El Pedro siguió en el gobierno hasta que la mujer terminara de concretar la pasta. Esa es mi idea. A ver, ya esto sí es mi idea. Seguramente que Jesús, el Pedro quiso seguir porque digo, como coja el gobierno, otra gente se va a dar cuenta de todo el chanchullo que tiene mi mujer con África, en una asociación que llegó y se hizo la dueña de todos los caballitos ahí, se hizo la dueña de todo hasta para cobrar. Esto no sé, y el hermano también, es otro barretín más que hay con el hermano, que está ahora mismo con el tema que hubo ayer de las redes sociales, que el apagón ese que hubo cibernético. Se perdieron la documentación de los mensajes del hermano de Pedro Sánchez, imputado. Ahora se perdieron, como en el caso del otro que se le quemaron los papeles de todas las pruebas que habían. Fíjate tú, estamos llegando hasta niveles tan delictivos como con los países estos donde hay mucho narcotráfico, muchas bandas de... Que cuando van a buscar pruebas, como en las películas, señores, como en las películas, desaparecen. Ahora, con el apagón,
cibernético que hubo ayer, que separaron los aviones, los trenes y no sé qué, pues desaparecieron los mensajes del hermano de Sánchez en el teléfono. Búscalo ahí para que lo vean, no te estoy diciendo mentira. En efecto, termino, que tengan un lindo fin de semana, vale. Que concluyendo, vivimos en un país, el otro día me costaba decirte mierda, porque como lo dice todo el mundo ya, hasta los políticos dicen mierda, pues yo lo digo aquí, es un país de mierda porque lo ha querido, nosotros hemos votado por ellos, porque ellos se han dado cuenta que somos flojos, que somos blandengues, han hecho blandengue la democracia. Y además de eso te voy a decir lo que te estaba diciendo, en qué momento este gobierno ha puesto fecha de decir vamos a cerrar la frontera, pues ahí está. Esto es internet y esto sale para todos lados. Imagínate tú que venga todos los que están cabreados con sus gobiernos comunistas, con sus gobiernos corruptos, con su dictadura, que vengan para acá. O sea, suma africano y suma colombiano, suma cubano, suma peruano, suma boliviano, que también está un cacao ahora porque quiere coger el ego otra vez, el poder. Suma a toda la gente que está cabreada con los países árabes, que están todos en guerra y todo en rollo y tal, que están cabreados porque viven con guerra siempre, que viven todo, que sean gente. Ya no te estoy hablando que venga delincuencia, que seguro que te la venden y te la meten. ¿Tú te imaginas que vengan 11 millones de cubanos para acá? Yo no creo que lo vayas a parar, pero Sánchez, si vienen 11 millones para acá de cubanos huyendo del comunismo, le montan en su balsa y en vez de irse para Estados Unidos, que cerró ahora mismo la frontera Cali Canto, Estados Unidos está deportando. Estados Unidos, que de donde viene todo, te decía yo, todas las modas vienen de allá, en cualquier momento se pone aquí la moda y cierran, que no lo vas a poder cerrar ni vas a poder expulsar, porque aquí te van a plantar una mosca, aquí te van a incendiar las calles, aquí te van a incendiar las calles. En este país, la cantidad de inmigrantes que hay te va a incendiar las calles. Ya lo han hecho en comunidades, y te digo más, se van a citar por internet y van a ir turba de gente a saltar mercado, Corte Inglés, gasolinera, está de moda en Estados Unidos, te lo estaba diciendo antes, y está de moda en otra, en Francia está de moda, vandalizan en turba, porque la policía no tiene ni medio, ni tiene los efectivos, ni tiene oficiales, y están hasta los cojones por los malos salarios, por los horarios, y porque no tienen el apoyo del Estado, como tiene que ser. Entonces, entre la droga, los vandalismos, los violadores, entonces, otra cosa, en toda esta ilegalidad te van a meter y ya está metido una cantidad de gente que tiene que ver con cosas muy delicadas. Porque está el tío que te corta la cara para quitarte el reloj con 12 años, con 13, con 15, con 17, te corta la cara y te tira del bolso y te lleva tu bolso con la cartera y te rompe las gafas que te costaron 180 euros. Porque claro, tú eres mayor de edad, porque tienes una minusvalía, pues. Ya han violado hasta una niña, se la llevaron el otro día ahí atrás de... Pusieron el vídeo está puesto ahí. La muchacha está hablando, está explicando, una influencer. La violaron y tenía discapacidad. Entonces conocí a un muchachito de estos marroquíes. Él la llevó a donde la tenía que llevar y no sé qué. Y cuando llegó al sitio que llegó, le cayeron en manada y la violaron entre 4 y 5 muchachitos de varias edades a la muchacha española con discapacidad. Vale, yo pregunto, ¿dónde están las feministas? Pero también digo, está la violación, que es asqueroso, vomitivo, un acto delictivo, y deberían ir presos. Y cuando terminen la condena, estén por la mitad de la condena, mandarlos para su país. Aquí no hay más nada que hacer. Aquí no hay reinserción. Aquí violaron a una muchachita. ¿Y sabe qué hicieron? Violaron a una muchachita española, unos marroquíes. ¿Y sabe qué hicieron? Eso lo dice la prensa. Yo no me lo estoy inventando. Yo aquí no puedo mentir para que tú no me lleves al estrado. Porque a mí sí me vas a llevar a Pedro Sánchez, no. Me vas a tratar de llevar a culpar o a decirme o a injuriarme y decirme que estoy diciendo mentiras. Eso está todo en todas las redes sociales. De lleva rato. Violaron a una niña. ¿Y sabe qué hicieron con los dos chicos que violaron? Dos o tres, a darles un curso para que se reinserten, para que entiendan de que esto no se puede hacer, porque son menores de edad. No te jodes, tío, porque no violaron a las hijas de ninguna persona importante en este país, de la razón que sea, político, militar, o alguien muy importante, ¿eh? O a la mamá de algún deportista famoso. Sí, porque violan mujeres también. Mujeres en sitios de trabajo. También mujeres mayores. A ver si me entiende todo eso. Pues imagínate tú que estos tíos violan. Y estos tíos matan. Y estos tíos vandalizan. Y los terroristas. Los terroristas ponen bombas. Estos ponen bombas. Estos sí vienen ya con un problema de Estado. De un problema
de situación política e ideológica y religiosa. Estamos hablando de esto, como se pique uno de los cojones por estar mencionando tanto a toda la delincuencia que viene de abajo, a lo mejor uno que tiene su conciencia, que no viene aquí a cortar cara ni a coger culo, que lo que viene es a meter un atentado, se va a joder todo el mundo. Aquí entran. Eso, los espías de toda la vida entraron a todos los países tapiñados y nunca entraban en manada. Ahora en manada, claro, porque llamaba mucho la atención en su momento. Pero ahora con esa manada, que es una a una y ven que el filtro no existe, tiene que haber espía aquí de la economía. Hacker, porque toda esa gente, el que quiere hacer daño a la economía, porque el país te lo derrumba más por la economía que por un bombazo en un centro comercial, en un estadio. Y lo estoy diciendo, te vas a decir que esto es película y que estoy exagerando. Hasta que pase, señores, hasta que pase. Alerta. Yo no veo televisión, yo no veo las noticias. Pues debería, aunque sea un minuto, aunque sea cuando abra las redes sociales y veas tres chistes de TikTok y cuatro tonterías más que salen ahí y cuatro tías con ropa transparente para enseñarte los pezones. Y que lo permite, no lo censura, me censuran a mí por decir lo que estoy diciendo. Cuando entran los espías de verdad, los espías y los terroristas de verdad, que vienen con una misión que es hacerle daño al Estado, te van a meter un bombazo y estabas advertido y no te vas a dar cuenta. Te vas a dar cuenta tus familias si es que escapaste y si tú saliste vivo. Y repito, toda esa gente que oye en internet y que se pasan los vídeos de un lado a otro, cuando se enteren los venezolanos, cuando se enteren los cubanos, cuando se enteren los colombianos de que aquí está todo el que le da la gana, entonces sí, que yo no sé qué va a hacer Sánchez, porque no puede parar unos sí y otros no, porque esto es racismo y es xenofobia. Si ellos le dan por venir para acá, o coger los aviones y tirarse y mandarse a correr en manada, como están haciendo los africanos, entonces sí vamos a tener un problema. Taipan de Isla Canaria, suscríbete al canal, déjame tus comentarios, dame un like, toca la campanita ahí, señores, y nada, que tengan un lindo día. Esto es canal de Taipan de Isla Canaria, transmitiendo para todo el archipiélago, para toda España, Europa y para el resto del mundo de habla hispana. Muchas gracias. Que tengan un bonito día.